Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por este canal, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy arranco a grabarles otro vlog porque tengo cositas por hacer, como el otro día, ¿se acuerdan que estuve yendo al médico? Bueno, en esta ocasión también vamos a ir al médico, pero vamos a ir al oftalmólogo. Entonces, nada, los voy a estar llevando conmigo. Tengo que hacerme la nueva graduación de lentes, como ya sabrán, se me rompieron los anteriores. Así que sí o sí tengo que ir a hacer la consulta para ver cuánta graduación me van a dar ahora. Y de paso quiero ver si puedo preguntar por el tema de la presión ocular para tener ya mi segunda opinión y ver si lo que me dijo mi anterior oftalmólogo es cierto, si mi presión ocular está muy alta o no. Nada, los voy a estar llevando conmigo. Todavía es bastante temprano, son las 11:30 de la mañana. Yo tengo turno a las 6. Pero bueno, les empiezo a grabar ahora porque mientras limpio toda la casa, cocino, después me preparo, no sé si me va a dar el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Así que arrancamos ahora. Y les cuento que con respecto al médico que fui el otro día, todavía no tengo un diagnóstico, me mandaron a hacer muchos análisis y estudios. Así que en cuanto tenga todo, tengo que ir a ver de nuevo a la doctora y ella me va a dar como un diagnóstico y me va a decir a ver qué es lo que podemos hacer. Pero por el momento no les puedo contar nada hasta no saber yo bien de qué se trata. Pero les voy a estar contando, si veo que es mucho lo que tengo por decirles, voy a estar haciendo como un story time. Y si no, bueno, les estaré dando la actualización por acá por vlogs. Así que activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y ahora sí, nos vemos en un rato más. Bueno, se estarán preguntando qué hago acá todavía en pijama y con todas estas cosas. Y bueno, tengo ganas de hacer una receta que estuve viendo. La verdad es que quería hacer este video como aparte, quería grabar un video como recreando la receta de... En este caso tenía ganas de hacer unas pizzas y estuve viendo la receta de Paulina Cocina. Yo supongo que ya la deben conocer porque es súper conocida, por lo menos acá en Argentina. Ignoren ese ruido de ese lavarropas. Pero la verdad es que quería hacer las pizzas ya y la verdad es que lleva un montón de tiempo. Hay que dejarlas levar como por 2 días. Así que decidí hacerla ahora y bueno, si me sale bien, dentro de poco volveré a hacer un video de cocina o algo por el estilo. Pero bueno, yo mientras tanto la voy a reproducir en mi celular porque la verdad es que quiero volver a verla. Ok, dice que lleva 700 mililitros de agua por cada kilo de harina. Yo en este caso voy a hacer un kilo, así que ya me separé acá 700 de agua. Acá tengo el kilo de harina. Lleva 15 gramos de levadura fresca y este cuadradito que es de Levex trae 50, así que voy a cortar como un pedazo, no la voy a usar toda. Vamos a ver, yo por lo general cuando amaso o hago alguna preparación utilizo todo el cuadradito, no utilizo tan poquita levadura. Pero bueno, dice que lleva 15 gramos de levadura fresca o 6 gramos de levadura seca. Vamos a calcularle así a ojo porque realmente no sé cuánto es 15 gramos. Le voy a poner como un cuarto. Así esto y un poquitito más. Lo vamos a romper con las manos. Acá tengo el resto del cuartito. Ahí. Esto lo voy a llevar a la heladera. Listo. También me traje el azúcar porque vi que lleva azúcar. Vamos a seguir viéndolo. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Dice que lleva 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. Yo tengo este, pero le queda, no sé, una si le queda. Así que lo voy a reemplazar con aceite de girasol. No sé si irá a quedar igual, pero bueno, es lo que tengo y lo vamos a probar así. Usaría este, pero siento que no me va a alcanzar, así que vamos a utilizar esta. Voy a poner una, tres. Vamos revolviendo. Bueno, la verdad es que estoy integrando ahora la harina
como tiene tanta agua, tanta hidratación, dice que tiene un 70% de hidratación, nos va a quedar como súper húmeda la masa. Así que por ahora lo estoy trabajando con la cuchara, pero ahora lo que tenemos que hacer es integrarla con las manos. Una especie de amasado, pero no el amasado tradicional, porque es simplemente para que se integre, para que no queden grumos. Porque después de este amasado hay que llevarla a la heladera. Digo, hay que dejarla reposar 20 minutos. Mi idea para este video era hacer como una especie de desmintiendo recetas o cosas así. Obviamente que parece que sale bien, pero mi idea era como probar a ver si con estos pasos y esta explicación que ella da me sale la misma receta. Pero bueno, ya si me sale esta receta de pizzas, voy a tratar de en una próxima ocasión traerles como otra receta y ahí sí irles explicando todos los pasos, mostrarles todo y contarles a ver qué tal me sale. Para mí está súper pegajosa, pero bueno, supuestamente hay que dejarla así y dejarla tapadita por 20 minutos, después sacarla, doblarla así como en partecitas, como si fuese un sobrecito, volverla a tapar por 20 minutos y ahí sí ya hay que dejarla en la heladera hasta el día siguiente. Así que vamos a estar haciendo eso. Mientras esperamos hasta que esté lista la masa para hacer el siguiente paso, les cuento que ayer se estrenó Besos Kitty, les voy a dejar por acá, se estrenó en Netflix y la verdad es que tenía muchas ganas de verla porque, no sé, me llama la atención, vi el tráiler y me llamó la atención, no voy a decir que me recontra llamó la atención, pero Kitty era un personaje que me encantaba en A todos los chicos de los que me enamoré. Me vi las tres películas y Kitty era uno de mis personajes favoritos, así que tengo ganas de verla, pero no sé qué tal vaya a estar. Así que nada, les estaré contando si la llevo a ver hoy o mañana. Y nada, también quería contarles que estuve viendo La Reina Charlotte, también de Netflix. Amo los Bridgerton, me encanta, ya quiero tener los libros. Nada, me preguntaba un montón cuando veía los Bridgerton cuál era la historia de la reina con el rey, por qué el rey siempre estaba oculto y todo eso. Así que me encantó saber que iban a sacar la serie, sé que está el libro también que lo quiero leer y la verdad es que la serie me gustó muchísimo, siento que está muy a la par con los Bridgerton o incluso mejor, así que la disfruté un montón, la terminé, la empecé a ver ese mismo día que se estrenó y la terminamos con mi novio al día siguiente, algo así, nos tomó 2 días verla, así que me re gustó y bueno, ahora estoy esperando la tercera temporada de los Bridgerton. Bueno, me voy a estar maquillando para ir al oculista. Me voy a maquillar así ya dejo de usar el celular, lo cargo un poquito porque lo quiero llevar cargado para grabar. Acabo de recordar que no me puedo maquillar mucho porque voy al oculista. Y eso quiere decir que nada, se me hace en el fondo de ojo y todo eso, cuando te lagrimea el ojo, se me va a salir todo el maquillaje. Así que estaba pensando en ponerme una máscara a prueba de agua, pero ponerme muy poquitito. Y quizás nomás en la parte de las pestañas superiores, no en las inferiores. Cosa de que si me llora el ojo, que las pestañas de abajo no larguen producto, pero sí. Que simplemente me voy a sellar el corrector de ojeras y listo. Máscara a prueba de agua me voy a poner esta, que me encanta, es de mis favoritas. Todo el tiempo pienso y pienso y digo, me tengo que comprar un arqueador porque si no, no se lucen las máscaras de pestañas. Y sobre todo para cuando grabo videos,
me sirve tener un arqueador. Después no, porque como ya les conté, yo no utilizo, sino porque siento que maltrata mucho las pestañas y hubo un tiempo en el que yo usaba todos los días y me iba arrancando pestañas eso. Así que no, yo lo dejé de usar porque hubo un tiempo donde no tenía casi pestañas. Así que lo dejé de usar, pero sí, debería volver a usar, sobre todo para los videos. Bueno, listo. Ya estamos. Ahora me voy a poner un poquitito de rubor. Voy a ver cuál encuentro. Algún labial. Me gusta un montón, así que probablemente sí me lo deje. Lo que sí voy a ver qué me pongo que combine, que quede bien. Capaz que me vista como de negro o algo así, como para que resalte más y quede bien bonito. Bueno, les muestro rapidito porque ya nos vamos, ya en un ratito. Me puse esta remerita que es manga corta, pero es de hilo y tiene como un cuellito alto acá. Bueno, en las piernas una calcita negra básica normal. Y voy a estar llevando este suétercito que casi nunca lo uso, está prácticamente impecable, como pueden ver. Y es súper calentito, bien abrigado, así que me voy a llevar esto porque hace bastante frío ahora. Y yo supongo que más tarde va a ser más frío porque vamos a volver casi de noche. Así que creo que con este voy a andar perfecto. Y voy a ver si me llevo algo más como para encima. Pero así me voy a poner un poquitito de bálsamo y ya nos vamos. Hola, buenas tardes. Ayer no les grabé más nada cuando fuimos a buscar lo de los lentes, pero ya tengo los nuevos cristales. Ahora en un ratito se los voy a mostrar bien y les voy a contar todo. Lo que ven acá es barra secativa. Tengo acá y acá me salieron varios granitos. Pero bueno, lo que quería compartirles es lo de las pizzas. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo la receta en este video, en este vlog? Y miren lo que es la masa. Quedó espectacular. Anoche nos comimos una, la verdad es que quedó buenísima. Ahora le pusimos tomate, ajo, papas fritas y tiene mozzarella. Pero no saben, quedó riquísima la masa, me encantó, así que la voy a seguir haciendo. Y me salieron 5 pizzas de más o menos este tamaño, un poquito más grandes. Así que súper recomendada la receta. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, hoy es el día siguiente. Ayer creo que no les grabé casi nada. Hoy es 21 de mayo, es domingo. Y les cuento que hacen 13 grados, pero que la verdad es que se siente muchísimo más frío. Hay un viento terrible, así que la estoy pasando súper mal porque hace demasiado frío y el viento parece que trae un frío helado. Según sé, ha estado nevando en algunos lugares cerca, así que puede ser que sea por eso.
Pero bueno, me preparé unos matecitos para desayunar. Voy a ponerme a limpiar porque ayer fue el día de Franco de mi novio, entonces ya saben que los francos de él no hacemos nada. Yo no limpié la casa, así que hay un desorden que no les puedo explicar. No tengo ni ganas de empezar porque realmente está muy desordenada toda la casa. Y después tengo que ver qué voy a cocinar. Pero aprovecho para contarles el tema de mis lentes porque no se los conté. Bueno, yo fui a un oftalmólogo que me lo recomendó mi mamá. Me dijo bueno, que él era bastante bueno. Y también habían llevado a mi abuela y fue una de mis tías también a atenderse con él. Y todos dijeron que era buenísimo, que era el mejor, que no sé qué, que tenía toda la nueva tecnología como para tratar la vista. Entonces, bueno, yo decidí ir, yo prefiero ir siempre con otro oftalmólogo que yo voy, que me gusta mucho cómo atiende, nunca ha fallado con el tema de la graduación. Lo único que sí le dudamos un poco es el tema de la presión ocular, pero después de eso siempre me ha ido perfecto con él. Entonces, bueno, decidí ir con este otro oftalmólogo y me cobraron 5 mil pesos la consulta porque no tengo obra social. Me atendió súper rápido, no me hizo ni siquiera un fondo de ojo. Aparatos, o sea, como tecnología, tiene los mismos aparatos que tiene, que yo he visto desde que soy chiquita en un oftalmólogo, no se comparan con los que tiene el otro oftalmólogo que les digo. Eran, o sea, los aparatos comunes, como les digo, no me hizo ni un fondo de ojo y se basó en lo que él tenía en su computadora, en la información que tenía, porque yo ya lo había visto a él. No sé si tendría 18 años, 19. Ya lo había visto a él y nada, él se quedó con esa graduación, me pidió los lentes que yo estaba llevando, que eran estos, que tenían la graduación anterior. Entonces como que los miró así nomás y vio los datos que tenía él y según eso él se basó para ponerme las lentes que él creía y me preguntaba mejor o peor, mejor o peor, pero iba súper rápido. O sea, mejor, o sea, mejora, pero igual a lo último le dije, está mejor, pero como que me cuesta ver algunas cosas, sobre todo las letras chiquitas, y sigo viendo como borrositos, o sea, no les veo el borde a las letras ni a las cosas. Me dice, no, sí, pero eso es totalmente normal. Igual puede ser porque tenés el ojo deshidratado. Dice, aplícate dos gotitas de solución fisiológica, eso lo puedes usar todos los días y no sé qué. Y me dijo que seguramente porque tengo el ojo deshidratado es que veo mal. Entonces me recetó la solución fisiológica. El punto es que yo fui después a la óptica a hacerme los lentes porque, bueno, ya que pagué la consulta y andamos en el centro, justo nos habían prestado el auto a los padres de mi novio, digo, bueno, voy a ir a hacerme los lentes. Y cuando fui, el de la óptica me dice, pero esto es mucho menos de lo que vos tenías, porque ellos también tienen los datos ahí de los últimos lentes que yo me hice. No sé en qué me quedé, pero porque justo vino mi novio, así que no sé en qué me quedé, pero creo que era en la parte en la que les decía que el de la óptica me decía que mi graduación que me dieron ahora era mucho menor que la última graduación que yo me había hecho, que ahí fue donde me hice los lentes rosados que se me rompieron, que fueron los últimos que estaba usando. Me dice, es mucho menor la graduación que te dieron ahora, pero dice, igual eso, o sea, es bastante menor, pero tampoco es que varía muchísimo, pero me dice, el astigmatismo te puso que tenés 0.30 y la última vez que viniste acá con la receta tenías 1.30. Yo digo, ah, qué raro, pero sí, bueno, ahí le comenté que yo no había salido convencida de la consulta, que me midió así nomás, que no me hizo ni un fondo de ojo. Así que bueno, en la óptica, el hombre que atiende ahí, el dueño, es optometrista. Si no me equivoco, lo voy a estar dejando por acá cuando lo busque por si me estoy equivocando. Pero él básicamente puede medirte, o sea, puede corroborar que la graduación que te dieron sea la correcta. O puede optimizar un poco más tu graduación si sentís como que le faltó un toquecito o que está un poquito pasada. Bueno, entonces él me llevó a digamos, una salita que tienen ahí donde él tiene también como su cartel con letras, tiene
los cristalcitos, y él me fue midiendo en base a lo que él tenía de la última vez que yo había venido, y me fue poniendo, y sí, una vez que terminó, que quedó perfecto, veo perfectamente, le digo. Entonces, él me dice, bueno, mira, yo acá te estoy haciendo la medición como para que vos veas, pero vos decidís si querés que yo te haga lo que te dio el oculista o si querés que te haga esta receta. Yo me acordaba de lo que, cómo veía en, cuando salí del oftalmólogo, cómo estaba viendo ahí. Le digo, no, haceme esta graduación porque con esta veo perfecto. Le digo, veo cada detalle. Y con lo otro le decía al oftalmólogo que me faltaba. Así que bueno, me hizo eso y me dijo, mira, es mucho mayor a lo que te dieron, tanto en graduación. Creo que, no sé si me aumentó un grado 0.75. Y con respecto al astigmatismo, que el doctor me puso 0.30, él me dice, bueno, tenés 1.40 ahora. O sea, aumentó, digamos que 10 más de la última vez que yo me hice los lentes, pero es un montón más de lo que me puso el oftalmólogo. Así que tuve una mala experiencia con el oftalmólogo, pero gracias a Dios fui con este, en esta óptica, que la recomiendo un montón. Me salieron bastante caros los cristales, solo me pude hacer los cristales porque estaba carísimo, pero me gustó un montón la atención y, como les digo, gracias a este optometrista pude hacerme la graduación como corresponde, y les juro que utilizo los lentes, que bueno, ahora están sucios, y veo hasta detalles que antes no veía, como no sé, vieron que ahí tengo un teclado abajo de la tele. Bueno, desde acá, desde la altura del sillón donde estoy, puedo ver exactamente las letras del teclado. Eso jamás, jamás lo pude ver, salvo que esté cerca. Así que estoy re contenta y, bueno, estuve un poco enojada por el tema del precio porque me pareció carísimo, pero digo, no, al fin de cuentas lo vale. Además, fue excelente la atención. Me salvó de hacerme unos lentes que no me iban a servir para nada, que me iban a hacer peor a la vista. Así que súper bien y súper recomendado. Bueno, me vuelvo a reportar por acá porque hoy al final no les grabé casi nada. Les grabé en la mañana pero, para contarles lo de los lentes, pero después me puse a limpiar y después me fui para el trabajo de mi novio. Nada, sus papás vinieron hasta acá a ayudarlo a buscar el auto para ver a ver si se puede arreglar. Y me dijeron de paso que vaya, así que estuve allá y comimos unos sanguchitos, tomé mate. Y hace un rato llegué, ya son las 8 y cuarto de la noche, como pueden ver. Así que nada, llegué directito a bañarme porque ya tenía el cabello súper grasoso. Me tocaba ya lavármelo. Yo generalmente no tengo el cabello grasoso, pero ya lo había dejado como 3 días sin lavar, así que ya estaba. Sobre todo porque no lo aguanto así al cabello sucio. Pero bueno, me lo lavé, me bañé en realidad. Y como pueden ver, ando con este pijama que lo van a ver mucho en prácticamente todos mis vlogs. Porque como saben, yo ando siempre así en pijama en mi casa. Y este es el único que tengo que es manga larga, así que lo voy a estar usando siempre. Básicamente lo lavo y me lo vuelvo a poner porque es muy calentito y es muy cómodo. Hola a todos, muy buenos días. Les cuento que estoy un poquito maquillada porque hace ya varios días que vengo así como sin maquillarme, no sé, no me siento tan bien. Entonces, bueno, decidí maquillarme un poquito. Voy a estar acá en la casa igual, por eso, como pueden ver, sigo en pijama. Pero como para no salir tan mal en los vlogs. Y de paso, bueno, más tarde tengo que ir a comprar unas cositas. Así que, bueno, ya me quedo maquillada. Como pueden ver, tengo el pelo limpito ahora. Creo que anoche vieron cuando me bañé, así que nomás me faltaría cambiarme y ya estoy lista. Ahora voy a desayunar unos matecitos y ver si me hago unas tostadas y ya me pongo a limpiar. Igual no quedó tan desastrosa la casa ayer. Les cuento que siento que me estoy enfermando, me duele un montón la garganta y me mide así por dentro y tengo todo rojo, así que yo creo que
así que me estoy enfermando. Igual, ¿cómo no enfermarse en esta casa que hace tanto frío? Por más que la calentemos y lo que sea, no se calienta, hace demasiado frío. Me voy a preparar unos matecitos y más rato nos vemos. Les cuento rapidito un poco de cómo tengo el cabello, porque ustedes lo estarán viendo por ahí. Y hoy se ve bastante lindo, pero miren, las puntas están re feas, así que voy a ver si hoy me las corto, me las voy a cortar yo sola. Porque me viene funcionando bien, yo hace 1000 años que no voy a una peluquería. Pero me gusta cortarme yo el pelo porque me corto lo que yo creo necesario. Quizás si me ve alguna peluquera me diga, no, hay que cortarte hasta acá el pelo, pero yo creo que cortándome esto voy bien. Porque el resto de mi pelo está súper bien. Lo que sí noto que este shampoo y acondicionador que estoy utilizando me deja como el cabello pesado. Está lindo porque sí se ve lindo, se ve brilloso y está suavecito, pero sí lo noto un poco pesado, como vieron que ayer les dije que tenía el cabello grasoso. No sé si era tan grasoso, pero sí estaba como bastante pesado el pelo y la parte del flequillo sí estaba re grasosa porque me la estoy tocando a cada rato. Como ven, no me crece el flequillo este. Así que también me voy a estar cortando esas puntitas a ver si le da fuerza y crece. Cuéntenme ustedes qué tips tienen para el pelo. Cada cuánto se cortan las puntas. Si usan algún baño de crema y eso. Yo no tengo ni uno. Nomás me lo cuido con el lavado y es todo. Obviamente que no me tiño ni me hago nada en el pelo. Pero siento que por lo que yo le hago, o sea que no me hago nada para maltratar el cabello. Ni siquiera me lo plancho. Debería estar muchísimo mejor. Y hace un montón de tiempo que no me crece. Si bien tengo el cabello muy largo, una vez llegué a tenerlo muchísimo más largo y me lo corté. Me lo corté porque muchas personas me dijeron que me iba a quedar bien el como hacerme una melenita. Yo no me la quería hacer, pero bueno. Dije, está bien para hacerme un cambio. No tenía plata para teñirme, entonces digo, bueno, me hago un cambio, me corto el pelo. Y sinceramente a mí no me gustó, sufrí un montón. Por suerte me creció súper rápido el pelo porque como vieron me corté hasta acá. Entonces, nada, me corté todo lo feo y mucho más. Entonces me creció súper rápido. Con respecto al flequillo me pasó lo mismo. Me corté porque me decían que me iba a quedar bien y yo no quería, pero digo, bueno, pruebo. Por eso es que yo trato de no hacerme cambios. Por lo general le huyo a los cambios porque no me gusta. Estoy tan acostumbrada a cómo me veo o a cómo soy así. Quizás algunas personas me vean y digan, no, te conviene hacerte tal cosa. Pero a mí me gusta cómo está así. Obviamente que quiero hacerme un alisado y no porque no me gusten mis ondas, porque en realidad sí me gustan un montón. Pero tengo muchísimo frizz que hoy no se nota, pero lo tengo. Entonces, nada, más que nada por eso quiero hacerme un alisado, pero sí, por lo general le huyo a los cambios de look porque después me arrepiento. Y antes de arrepentirme prefiero ir a lo seguro, pero yo creo que mínimo esto me tengo que cortar de todo el pelo. Y del flequillo también, porque si ya quiero que crezca, quiero que se vea más bonito. Y déjenme en los comentarios qué hacen ustedes para cuidarse el cabello. Yo creo que por acá voy a ir cerrando el video.
Pero bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado el video y que les haya parecido entretenido. Ya saben que si fue así, no olviden suscribirse, dejarme un like y también un comentario que me ayudarían un montón. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!